Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hoy empezamos las vacaciones de Semana Santa oficialmente, pero claro, sin salir de casa. Por lo menos en Madrid no nos dejan salir de la comunidad autónoma. Y como nuestra comunidad autónoma tiene una sola provincia, no podemos ir a ninguna parte. Pero tenemos la suerte de tener un maravilloso hobby que nos permite estar tranquilitas en casa y felices encima por no poder salir. Y bueno, hoy vengo a contaros lo que decía en el título, que a mí, otra vez, Pattern Keeper me ha salvado la vida. Mirad, yo tengo aquí un gráfico que compré. Mirad cómo está el pobrecito. Lo imprimí, claro. Mirad cómo tiene las hojas de viejas, las pobres. Lo compré y lo empecé. Lo compré en Cross Stitch Collectibles. Cross Stitch Collectibles, que era la casa que más me gustaba a mí de Punto de Cruz. Hace años, claro, cuando no conocía otras. Ya os dije que yo entré en este mundo del Punto de Cruz a través de las redes sociales durante el confinamiento, porque yo no tenía ni idea de que existían chicas en Facebook y chicas en YouTube que hacían Punto de Cruz igual que yo. Pensé que era la única loca que quedaba. Porque bien es verdad que hubo una moda hace unos años, en los 90, donde todo el mundo hacía Punto de Cruz, pero de repente la gente se fue enfriando, lo fueron dejando y nos quedamos cuatro locas, entre ellas yo, ¿no? Y yo pensé que a nadie más le gustaba el Punto de Cruz, solamente a mí. Y mira tú por dónde en el confinamiento he descubierto este maravilloso mundo que me ha abierto una ventana gigante a todo lo que tenemos. Entonces yo tenía este. Y es una reproducción de un cuadro de Bouguereau, de un pintor francés del siglo XVIII. Ya hice otro cuadro de Bouguereau precioso, lo que pasa es que lo regalé, tengo foto y tengo todavía el papel con todas las hojas ya marcadas de cuando lo hice. Y bueno, pues este lo empecé, tiene 25 páginas. Yo tenía aquí todos mi leyenda de colores, como veis, te los tenía aquí todos apuntaditos, ¿vale? 25 hojas, las instrucciones. Aquí no marqué todo esto porque obvio era negro, todos los puntitos eran en negro y no tuve que marcarlos porque hice lo pequeño y después rellené todo, ¿no? La página 2 está sin hacer, la 3 también. ¿Por qué? Pues porque yo... Claro, entonces no tenía ni idea de cómo seguir un orden a la hora de hacer una labor en Punto de Cruz. Porque, no sé si os habéis fijado, que aquí pone que este lo empecé el 18 de mayo de 2012. No ha llovido ni nada. Seguro que hay gente mirando que ni siquiera había nacido. Bueno, el caso es que yo, bueno, pues yo tenía mi gráfico, tenía mis colores comprados... Tenía mi costurero preparadito y ordenado con todos los hilos embobinados y en orden ascendente. Este costurero, como no tenía separadores, le puse yo estos cartoncitos, ¿no? Luego, bueno, pues aquí tengo algunas agujas de DMC, incluidas las agujas de oro. Del 24, del 22, del 26 y del 28. Aquí tengo esto que lo compré en AliExpress y la verdad es que es un canutero de agujas, pero estas agujas no me gustan porque están abiertas por el ojo, entonces se me escapa todo el rato el hilo. Pero me pareció tan mono el chismito del guardagujas que me gustó. Y aquí, bueno, pues tengo algunos hilos que me sobraron de otra labor, de cuando estuve haciendo un Long Dog Sampler el verano pasado. Y entonces, bueno, yo tenía aquí todo preparado. Pero me encontré con que me agotaba el estar buscando, pintando, tachando. Ya no veo tan bien como veía. Yo soy ya una señora mayor, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si existe el Pattern Keeper, mira tú qué bien. Porque yo pagué por este gráfico en PDF hace la torta en 2012. Pagué, no sé si fueron 25 euros o algo así. Por un PDF, que es que ni siquiera se gastaban ellos la tinta del papel, que me la tenía que pagar yo. Ahora las cosas han cambiado, son mucho más accesibles y mucho más asequibles los precios de los PDF. Entonces yo me lo descargué en el
Espera que lo busco. EZ PDF, aquí. Yo lo descargué aquí. A ver un segundo, porque ni me acuerdo dónde lo tengo. Nada, lo borré de aquí ya porque no podía con él. Creo que fue aquí donde lo descargué. Sí, bueno, va, lo borré porque es que era incapaz, incapaz de seguir el ritmo, porque ese programa no es como PDF, que es tan sencillo, que tú eliges un color, todo te lo ilumina y luego vas borrando tranquilamente como quieres. Yo aquí me hacía un lío horroroso, no reconocía los hilos, porque claro, además hubo que hacer una trampilla ahí para poder leer el PDF en ese programa, porque en Pattern Keeper no había manera humana. Te decía que naranjas de la China y que no se podía. Debía ser que no tenían en aquel momento la autorización por parte de la marca registrada de Cross Stitch Collectibles para descargar sus patrones en ese programa. Entonces, claro, mirad, yo lo tengo aquí. Voy a sacar para que veáis cómo va. Jolín, qué duro. Es que llevo un montón. Mira, yo les pongo un Kleenex de estos blanditos donde me tropieza con la zona ya bordada, como es este caso, ¿veis? Para que no maltrate las puntas. Entonces, bueno, pues yo tenía aquí mi trabajo más abandonado, pero más que nada por desesperación, porque es que era incapaz de encontrarme. Entonces, bueno, pues yo fui por aquí, fui haciendo, la verdad es que tengo bastante hecho y es un trabajo precioso y me encanta. Pero claro, no podía seguir porque es que no me encontraba. Mirad la forma de las alas, el ángel con la bandurria, este otro tocando el violín, pero mirad que faltan un montón de agujeritos por aquí por cubrir. Mira esta pobre, qué ojo más feo, si es que parece la del Ece Homo, de aquella mujer de aquel pueblo que lo estropeó todo, la pintura aquella, ¿os acordáis? Bueno, pues me faltan un montón de boquetillos por ahí y es que no soy capaz de encontrarlos en el EZPDF. Soy incapaz. Entonces yo quiero terminar este cuadro porque es que es precioso. Y mira tú por dónde, en la última actualización, ¿os acordáis que estuvimos haciendo cómo se manejaba el PDF el otro día, que había que meter los símbolos a mano y tal? Y yo pensé que en este no me iba a dejar, porque era más antiguo el PDF y tal. Pues mira tú por dónde, hoy en un directo de una compañera, de Cristina, entró Javi y dijo que ahora PDF te permite hasta meter gráficos de fotos. Y dije, jolín, pues voy a ver, voy a probar otra vez. Y he probado y no te puedes imaginar lo contenta que estoy, porque he conseguido volver a tener mi archivo en PDF. ¿Qué ocurre ahora? Que me tengo que encontrar porque tengo muchas hojas hechas. Y claro, yo ya no sé ni por dónde voy, porque aquí tengo los trozos de aquí, de la esquina, los trozos de aquí abajo, y me parece que van dos páginas completas, o tres, es que no lo sé. Seguramente como mi este lo iba haciendo antes por las hojas, probablemente seré capaz de encontrarlo. Aún así, no pasa nada porque aquí te permite achicarlo para encontrar las páginas. Entonces, si yo he hecho estos laterales y he hecho esta fila completa y he hecho esta, esta y esta, creo que voy por aquí. Y aquí, esta hojita sería o bien la página 13 o bien la página 8. Yo creo que más bien sería la 8. Esta debe ser la 8, porque la de arriba del todo sería la 3. Entonces, claro, yo me voy a mi página 8 y me parece que era la que estaba haciendo, porque veis, la página 8 está sin marcar porque es donde yo estaba haciendo a través del EZPDF. Y luego la de arriba sería la 3. Entonces casi estoy pensando por empezar por la 3, que está limpia, inmaculada, que sería la que viene aquí, aunque he unido esta parte de aquí para que no se notase el corte. Pero si yo me coloco en esta página 3,
Tengo que buscarla. Esta página 3, ¿en qué? Buah, vaya lío que voy a tener. Es que tampoco vienen aquí como nos ponen ahora los números de los cuadrantes de 10x10. Es que menudo cacao maravillado. A ver, 1, 2 y 3. Vale, pues el 3 es donde está el agujerito del 150. Vale. Esta es la 3, esta. Entonces la voy a ir abriendo. No te pierdas, Almudena. Es esta. Es esta, vale. Aquí tenemos la línea de por dónde va el corte de página. Y se supone que aquí abajo, este es el corte de página. Aquí abajo ya he hecho yo alguna parte. Entonces voy a bajar hasta aquí, hasta el otro corte de página, que sería este. Y aquí, ¿dónde lo he dejado? ¡Ay! Me he ido. Ah, no, aquí. Vale, aquí. Este sería el corte de página. Y se supone que yo hice aquí, hay dos y uno, esta B, por ejemplo. Vale. Esta B, yo marqué estos de aquí. ¿Veis? Entonces marqué, ¿dónde me he dejado el? Aquí. Yo aquí hice estos tres, creo, a ver. Ah, no, porque son marrones, pues no son estos tres. Para borrar, chicas, volvemos a marcar y borramos, ¿vale? No es la B. A ver, entonces, ¿cuál es? Si hay dos, W. A ver, momento. Se supone que va aquí. ¿Será el número 2? No creo. Ay, coño, moño, si es que no es ahí, perdón. Es que es aquí. Es que es aquí. Mira, de verdad, esto va a ser mi amargura para siempre, ¿eh? Qué bárbaro. Es que va a ser aquí arriba. A ver, Almudena, céntrate. La página 1, 10, 20, 30, 40, 50. La página 2, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, 63. 62, hasta el 162. O sea que es aquí, es esta línea. Y tiene que llegar hasta aquí. Entonces es aquí, es la V, ¿no? A ver, buscar la V. Si esta V es de color así como un verde parduzco, como sale aquí. No sé si lo veis. Estas puntaditas que quiero enseñar. A ver si se ve. Jolín, de verdad, lo de la luz es tremendo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que como ya, además con el cambio de hora es peor, porque no hay quien se entere. Estas puntaditas de aquí son dos vacías y luego dos vacías y uno, que sería aquí. Dos vacías y uno. Entonces, a ver, si marcamos estas y salen de este color verdoso. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¿Es el 831? No puede ser. No puede ser que yo sea tan torpe. No, pues no va a ser esta página. Jolín. A ver, ayudadme. A ver, aquí hay una cosa más oscura, en negro. A ver, esto lo voy a borrar otra vez porque no estoy segura. Pero aquí están unos puntitos en negro que puede que sean estos que están entre medias de los marrones. ¿Los veis ahí? Si son estos, a ver. Vale.
Vale, si son estos y luego los marrones son el 4, el 4. Si yo tacho aquí, a ver. Sí, porque aquí me vuelven a quedar 3 y 1. Tengo que mirarlo con mucha paciencia. Pero yo creo que va a estar aquí la cosa. Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que va a ser esta la página, la que estaba yo haciendo. Tiene toda la pinta. Entonces, bueno, como va a ser esta, ya podré seguir por fin mi maravilloso Song of Angels de Bouguereau. Mirad qué bonito, es que tengo que acabarlo. Entonces voy a hacer primero esta página que queda limpia para después poder seguir para abajo y localizar los puntos que me quedan por hacer, que son un montón de ellos. Yo desde luego tengo unas ganas de acabarle la cara a este pobre ángel que lo tengo desgraciado aquí, que tiene este ojo como si estuviera postizo de estos de cristal, que me da una pena que me muero. Y bueno, fijaros por aquí cómo se ve el pie de la Virgen con todo el mantón haciendo sus pliegues. Sí, es una preciosidad. El suelo es todo, bueno, el suelo no, todo él es puro confeti, pero es que es muy bonito. No lo quiero dejar sin terminar. Entonces, bueno, Pattern Keeper nuevamente me ha salvado la vida. Así es que, chicas, yo no vendo Pattern Keeper, como tú comprenderás, es un programa de Play Store. Pero que yo, vamos, es que ojalá hubiera comprado acciones, porque te juro que me tiene loca la cantidad de cosas que se pueden hacer, la facilidad que tienes con él. Estoy flipando, me encanta. Entonces, bueno, voy a ver si me localizo por aquí y mañana vuelvo a retomar este pobrecito que lo tengo abandonado. También es que me ha traído unos recuerdos regulares, ¿sabes? Porque este es el que yo bordaba cuando mi madre estaba ingresada en los hospitales, cuando ya estaba muy malita, antes de marcharse con Dios. Y yo me llevaba la labor al hospital. Y entonces parecía que cada vez que cogía la labor mi madre se ponía mala. Entonces le cogí un poco de yuyu. Pero claro, tampoco tiene la culpa. La pobre Virgen, los pobres ángeles, no, no. Entonces nada, quiero terminarlo y vamos a ver si lo retomo. Gracias a la tecnología. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a vivir yo estas cosas? Pues mira, aquí lo tenemos preparado. Y bueno, pues tendré que volver a revisar porque, claro, cuando una labor la tienes así en plan UFO, hay veces que si necesitas un hilo para otra labor, lo sacas de aquí. Entonces tengo que volver a revisar todos los hilos, a ver si están todos. Me huele que aquí faltan cosas porque aquí hay mucho hueco. Aquí hay mucho hueco y esto estaba más apretadito. Con lo cual, no sé. Mira, fíjate, incluso hay algunos todavía con los números de mi madre, que en paz descanse. Mirad, estos números eran de mi madre. Entonces me da tanta pena. Es que son cosas, fíjate. Ay, Dios mío, las madres, cuánta falta hacen, ¿verdad? Es que hay una sensación muy, muy curiosa. Da igual que tengas 3 años, 13, 30 o 60. Cuando se va tu madre, esa sensación de que te quedas huérfana, que te rompe el corazón para siempre. Porque el padre también, pero no es lo mismo. Con la madre siempre hay una unión especial, hay un cariño diferente, hay una intimidad y un compromiso y una complicidad que con los padres no se tiene. Es cosa de madres, ¿verdad? Las que somos madres y todo el mundo ha tenido una madre, ya sabéis de qué estoy hablando. En fin, bueno, pues nada, chicas, esto es mi vídeo de hoy, mi gracias a Pattern Keeper y mi UFO recuperado. Y ahora a ver si consigo volver a darle marcha y adelantarlo poquito a poco, que entre en el ritmo de la rueda de la rotación. Y pues eso, que lo vamos viendo. Y aquí os he dejado hoy como adorno de mi atrezzo, esta monísima muñequita de Cookie. Ya sabéis que Cookie es la segunda marca de Lladró, de las cerámicas Lladró. Mirad, por favor, los detalles del orinalito aquí con sus florecitas. El osito, bueno, el Cookie. Ya sabéis que además son ediciones
numeradas y limitadas. Están hechas a mano, es una serie numerada, esta es la 597. Y me parece que hacen 1000 piezas de cada una de las figuras y ya está, pero para vender a todo el mundo. Y el 80% se lo llevan los japoneses porque valoran este tipo de cerámica artesanal. Mirad, es que por favor, mirad las zapatillas con pompones, el chupete, el detalle de cómo está decorado el camisón, los botoncitos del camisón con el último abierto. Mirad el pelo, por favor. Las puntillas del gorrito con los agujeritos así como de aquellos antiguos vestiditos de niñas con bodoques. La cinta del gorro. O sea, es que es todo. Y mirad el osito, por favor. Es que parece de peluche total. Me encanta. Y luego aquí la palmatoria con su vela medio apagada, con la cera ahí cayendo. Yo es que, bueno, todo lo artesanal. Las trencitas del pelo, por favor, con sus lazos, los pliegues del camisón, con el canesú aquí recogido y las mangas abullonadas. Bueno, es que es, no me digas que no es un primor. Estas cerámicas son maravillosas. Son un poco caras, la verdad, pero es que merece la pena tenerlas. Yo tengo dos nada más, ojalá tuviera más. Bueno, chicas, ha sido un placer teneros por aquí nuevamente. Si te ha gustado mi vídeo, ya sabes, si me das el dedito para arriba. Muchísimas gracias si ya estás suscrita. Y si vienes por primera vez y te suscribes, te voy a adorar. Porque claro, formarás parte de la comunidad de YouTube de nuestro canal. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto en otro vídeo, esta vez de avances. ¡Ah! Y tengo pendiente grabaros el de las 50 preguntas con un borda conmigo, porque me he puesto a apuntarlas y es que me parece que van ya como 60. Entonces o recorto o lo hago en dos partes o elimino algunas preguntas. O sea que ya no me preguntéis más porque ya no me caben. Ya están las 50, ya están las 60. Vale, venga, almubesos para todas. ¡Mua! Chao.